Hola artista, soy Juan Mieres. Voy a pintar hoy el puerto de Candás, en Asturias, a partir de esta fotografía. Sobre un papel fabriano, 25% de algodón de 300 gramos de grano fino. El dibujo lo he simplificado todo lo posible. Voy a borrar un poco el lápiz, sobre todo en la lejanía, que me molesta ahora que ya lo visteis. Le he puesto un poquito más de cielo y de agua, ¿eh? Y voy a reservar con líquido de enmascarar lo que son las casas, los edificios y el faro, para no tener que estar pendiente de ello. Voy a utilizar pinceles y paletillas de pelo sintético o nylon, una espátula de plástico. Voy a utilizar también este pincel que tiene un depósito de tinta negra. Es muy fino, viene muy bien para los detalles al final. Si sale muy negro, se moja en agua y salen grises entonces. Y también voy a utilizar esta, no sé cómo se llama, bolígrafo o lo que sea, de pintura blanca para dar algún retoque al final. Mi paleta. Bermellón, azul celeste, azul lavanda, azul cobalto, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, verde vejiga, verde oliva, ocre amarillo, amarillo y naranja. Esto, como veis, no son pocitos, ¿eh? Yo utilizo pintura de tubo. Lo que pasa es que, bueno, pues lo voy echando ahí. Y cuando voy a pintar, pues le echo un poco de agua con un flip de estos. Y ya está, preparado para pintar otra vez. Lo mejor son las paletas de, como esta, de porcelana blanca, porque se ve muy bien lo que estamos haciendo, ¿eh? En las de plástico no se ve. Entonces, cuando acabo, pues quito esto, los colores, lo guardo para el día siguiente, y lo que lavo en el grifo es la porcelana, y el día siguiente pues lo vuelvo a poner. Así. Tengo un montón de sitio para mezclar. Bueno, vamos a reservar las casas. Hay que coger un pincel que esté seco. Tenéis que seguir las instrucciones al pie de la letra porque si no vais a tener problemas, ¿eh? Con la goma de reserva. Lo empapáis bien, bien, el jabón de manos, sin agua, ¿eh? El jabón solo. Bien empapado. Y ahora también es importante quitar lo que sobra. Sirve con que esté empapado los pelos del pincel. Así. Ahora ya podéis usar la goma sin que se estropee el pincel. También es importante echar mucha cantidad. Y sin repasar nada, se echa de una vez. Si repasáis, se levantan las fibras del papel y la goma se pega más de la cuenta y luego no hay forma humana de quitarlo. O salen manchas o cosas raras.
pincháis mucho y sin repasar. Y el pincel más grande que podéis coger, porque eso os obligará a no repasar. Ahí el farito. Bueno, ahora hay que dejarlo secar bien del todo y aclaráis el pincel. Bueno, entonces ahora que está seco voy a empezar por el cielo como siempre. Voy a dar un poquitín de ocre amarillo, pero muy muy suave, ¿eh? Mucha agua y una chispina de ocre. Es solo para que el papel coja un tono, ¿ya? Y de paso pues lo empapo. Echar aquí en el mar un poquitín. No os paséis con el agua, ¿eh? Voy a echar un poco más de ocre, pero ya sabéis, tener cuidado con el ocre porque luego os salen los cielos verdes. Y a lo mejor no es lo que queréis. Así. Ahora voy a echar azul lavanda. Más azul lavanda. Azul celeste. Un poco de rojo. Azul ultramar, una chispina de sombra tostado, azul cobalto, más azul, menos agua, quitar esto, no me acabé de convencer. Bueno, ahora voy con el mar. Voy a hacerle un poco de olas, ¿eh? No lo voy a hacer tan liso como en la foto. Voy a hacerlo un poco más diver. Voy a echar primero... No, voy a hacerlo de lejos primero. El mismo tono del cielo, más o menos, con un poco más de... azul celeste y una gotita de sombra tostada. Las olas las voy a poner por aquí, más o menos. Así, aquí.
Azul ultramar, azul celeste, poco de sombra de siena tostada, azul cobalto. Arrastro con el pincel seco para que salga como espuma. Aquí voy a echar más azul celeste, un poco de ocre amarillo. Celeste, siena, más azul, agua. Y ahora voy a dar más oscuro aquí. Azul ultramar, sombra tosta. Un poquito de azul celeste. Bueno, lo voy a dejar así de momento. Luego, si hace falta, le doy algún repaso. Voy a hacer la raya del horizonte. ¿Sí? Bueno, pues ahora la arena. Ocre amarillo. Un poco de siena. Una gotita de rojo. Agua. Más agua. Un poco de azul. Palo de lejos. Y agua. Demasiado clara, un poquito más de color. Poco de rojo y azul. Más azul. Lavanda. Y voy a dar un poquito de tono de arena aquí en la orilla.
suave. Bueno, ahora voy a hacer la lejanía. Voy a dar un tono ahí, siena tostado, con un poco de azul lavanda y rojo. Voy a hacer los acantilados muy oscuros. Un poco de ocre amarillo. Agua. Poco de rojo, las manchas aquí rojas, eso. Voy a darle tono al dique este. Más clarín, color ocre amarillo con un poco de siena, mucha agua, no, más color, un poquito más de ocre. Siena. Más agua. Voy a dar un fondo a esto. Un poco más. Sombra tostado y mucha agua. Agua. Aquí hay un poco de piedra también. Ocre amarillo, rojo. Más rojo. Bueno, ahora voy a hacer el verde de los árboles y de la vegetación en el acantilado. Con verde vejiga, sombra tostado. Un poco de azul ultramar, azul con azul lavanda, para apagarlo un poco. Esto ya me gusta más, un poquito más de sombra. A ver. Sí.
cogen un pincel más pequeño. Luego lo contrastaré con un tono más oscuro. Intentar hacer los bordes de la vegetación, de los árboles, así irregular, para que parezcan árboles. ¿Sí? El borde, sobre todo, es lo que le da un poco de personalidad al árbol. Bueno, más verde. Por aquí, un poco de ocre amarillo. Ocre amarillo. Poco de sombra tostada para dar algunas manchinas. Azul ultramar, un poco de sombra tostada, azul lavanda, rojo. Vamos a contrastar los árboles. Un poco más oscuro, más azul. La luz viene. Bueno, desde la izquierda, viene, desde aquí. Entonces la sombra tiene que estar por la derecha y por debajo. Esta parte le voy a dar un poco de azul lavanda porque está en sombra. Azul lavanda. Esto. Sin remover. Aquí un poquitito. Voy a hacer ahí unos troncos rápido, azul, sombra, azul, azul lavanda.
Voy a hacer la roca esta. Le voy a dar sombra tostada, agua abundante, un poco de azul lavanda, mucha agua, poco de siena. Agua. Voy a dar a todo primero. Ah, aquí hay un hueco. Una cueva aquí. Vamos a dar un poco de azul. Rojo. Voy a hacer el reflejo también. Sombra tostada y azul tonal. Poca agua, porque voy a pasarle la espátula un poco. Esto de la espátula no es obligatorio, ¿eh? Lo podéis hacer sacando el tono simplemente. Si pasáis la espátula, tiene que estar bien húmedo, con bastante pintura. O sea, poca agua. Y hay que pasar la espátula cuando está fresco. Siena. Agua. Sigo con el reflejo. Azul ultramar sin agua. Que dejarlo que chupe un momento porque está chorreando el agua. Antes de pasarle la espátula. Si está chorreando no sirve porque lo retiramos y luego vuelve a caer y todo se tapa. Voy a darle verde a esto mientras. Verde vejiga, un poco de ocre amarillo. Agua. A dar un fondo primero. Sombra tostada.
Azul ultramar. Azul ultramar, más azul. Bueno, ahora paso la espátula. La luz. Darle un poco de textura a esto. Arrastráis con la parte más ancha, como si echarais mantequilla. Cuanto más lo poséis, más superficie retira. En cambio, si usáis la pica, pues sale una rayita, ¿no? Aquí, un poco de luz. Así. Voy a darle un poco de sombra en estas rocas que quedan ahí con azul cobalto. Echar un poco de rojo también. Quedó muy plano esto. Unas pinceladas. Bueno, ahora voy a hacer un poco el borde del dique este con azul cobalto. Un poco de sombra tostada. Más sombra. Poco de sombra tostado. Bueno, voy a darle la sombra al muro este. Azul cobalto
y una gotina de sombra tostada. Dejar un borde más azul. Lo de lejos un poco más suave. Y sombra sobre la arena, azul cobalto, porque la luz viene desde aquí, entonces vamos a darle un poco de sombra sin repasar. Aquí sombra también. Bueno, pues ahora voy a secarlo bien. Aquí hay que dar un poco más oscuro. Azul ultra más con una gotina de sombra. Mucho alto. Azul celeste. Bueno, y ahí atrás rosa, por aquí más rosa. Faro. Ahora aquí un poquitín más oscuro, azul ultra más, sombra tostada. Bueno, voy a secar, no, voy a darle esto más oscuro también. Hacer otra más. Un poco de rojo. Aquí bien oscuro.
Voy a secar un poco el rojo, verde vejiga y un poco de ocre amarillo. Y ahí. Y un poco de rosa. Así. Bueno, ahora voy a hacer los tejaditos con un pincel más pequeño. Bermellón y siena tostado, una gotina de azul. Y lo hago un poco de tuntún porque esto no tiene importancia. Se trata de insinuarlos un poco nada más. Y aquí también. Rojo. Un detalle por ahí, rojo. Y este tejado que se me pasó. A ver, el hotel este. Voy a dar un par de franjas aquí de color de sombra tostado con mucha agua. Pero una mancha aquí también. Un poco amarillo. Rosa. El faro, voy a darle un toque rojo aquí. Y ahora voy a dar la sombra de las casas. La casa está más grande, tiene las dos caras en luz. Yo le voy a dar la de la cara derecha en sombra, que va a quedar mejor. Azul lavanda, un poco de rojo, una gotina de marrón, un poco de azul cobalto,
Hasta aquí es sombra todo. Las caras de la derecha de las casas. Esta, por ejemplo. Alero de las casas. Aquí voy a dar un poco más oscuro. El edificio por la derecha hasta la esquina. Y estos ya están en luz. En cambio, aquí hay una sombra. Y sombra los aleros de los edificios. Y aquí alguna franja de sombra vertical. Y las de atrás las voy a dar un poco más suaves y tirando más para rosa. Aquí a ojo, más o menos. Así alternadas. Sombra, luz, sombra, luz. Eso. A ver, el palito le voy a dar una sombra. Voy a poner alguna ventanina suelta. Muy pequeña. Pocas, ¿eh? No le vais a poner un millón de ventanas que queda mal. Hay que insinuarlo, nada más. Poner dos o tres y vale, poner. Aquí delante un poquito más oscuras, pero pocas.
Cuidado algún detalle en blanco por aquí, como de, si hubiera algún barquito con el aparato este que lleva tinta blanca. Algún detallito. Una reina. Si lo queréis muy blanco hay que repasar dos o tres veces, ¿eh? Dejarlo secar y volver a darle otra vez. Voy a hacer un par de ventanas aquí. Y aquí algún palito oscuro. Eso. Esto viene muy bien para estos detallines. Muy cómodo. Con esto incluso podéis hacer farolito, como farola. Voy a hacer una. Y aquí otra. Claro, sobre el blanco pues no se ve casi. Bueno, pues listo.